Según cuentan, esta laguna fue un cenote sagrado utilizado por los indígenas para llevar ofrendas. Para los antiguos pobladores mayas, en ella se encontraba la puerta al inframundo. Como sea, es un lugar con historia y abundante vegetación. La laguna de Cuscachapa es de origen volcánico y, de acuerdo a sus habitantes, tiene una profundidad de 7.5 metros y su diámetro alcanza el kilómetro. Un lugar que inspira. Esta tranquilidad que se respira solo interrumpida por el canto de los pájaros es aprovechada por muchos para despejar la mente y practicar deportes. Pero cada cierto tiempo, esta laguna pone en alerta a quienes viven en los alrededores y la visitan. El único reporte y preliminar que nos han dado, ¿verdad?, es que la laguna tiene el 2% de oxígeno al agua. Entonces eso es lo que provoca que el pescado busque la salida y muera, asfixiado por la falta de oxígeno en el agua. Se habla de cientos de peces muertos. Que han sacado quizás como unas 1.500 libras de pescado. Estos factores quizás se dieron principalmente, ¿verdad?, por el flujo de contaminación que viene a la hora del invierno, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad? El segundo también es el alga. A la hora de hacer la fotosíntesis le mata el oxígeno al pescado, ¿verdad? Y tres, la laguna siempre ha tenido azufre, ¿verdad? Marvin se toma con seriedad su rol como voluntario Mi Proyecto. Se encarga de cuidar las plantas que han sembrado en los alrededores de la laguna. La situación no deja de preocuparlo. Los lugareños dicen de que eso se da seguido, ¿verdad? Pero para nosotros es bien incómodo porque aquí estamos haciendo festivales gastronómicos. Entonces no podemos venir a vender si la laguna está contaminada. Por ahora no están drenando la laguna, agua que sirve para regar en otros lugares. Los pescadores también se han visto afectados. Después dejado de venir a pescar por lo que se ha dado en la laguna. Durante 90 días, a partir del pasado 9 de noviembre, no pueden llevar a cabo esta actividad. Es una lástima, porque es pescadito que uno se pudiera comer, ¿va? La alcaldía de Chalchuapa está tomando las medidas para evitar la contaminación. Que las personas lleven estos peces muertos y evitar una contaminación masiva. E incluso se está coordinando con algunas personas, algunos lugareños, y se recogen por la mañana los pescados muertos y se están llevando a un lugar para poderlos, enterrar. La tilapia y guapote son solo algunas de las especies de peces que se encuentran en Cuscachapa. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, el viento constante generado desde hace varias semanas revolvió el sedimento que estaba en el fondo de la laguna, llevándolo hasta la superficie. Esto ha provocado la producción de microalgas, lo que ha disminuido el oxígeno en el agua, por ello la muerte de los peces. Para el noticiero, Kelly Mazariego.